Lo de así es la vida de Belén. Yo estaré, porque es que estoy teniendo problemas con el OBS. Que lo he actualizado y se me ha descoñado toda la paleta de colores. Yo tengo Furgo. Y estoy Lo un jugamos en liderato. poco. Estoy un poco. Raya. Estoy un poco raya, la verdad. Todo lo que he estado grabando antes, fuera de cámara, 1 hora que estaba y 20 ahí grabando el Final Fantasy para nada. La Que suerte no te que pongas creo tú, que no me graba encima, pendejame. creo. Voy a tocar madera. Luego a la noche pondré los cascos con la tele y con el PC. Ya también pongo ahí. Desactiven. Qué rayada, tío. Así luego me puedes ayudar, Iván, si estás por ahí. Iván, ¿qué son las series que ha pasado hoy, macho? ¿Qué pasa? ¿Que va a poner canal que sea un canal de descarga o algo? Hay que aprovechar porque creo que el lunes Descarga. chapan el Telegram, ¿no, Iván? A ver qué pasa con el Telegram, no lo cacho yo. Pero lo chapan del todo, chapan los canales que le dan para bajar. Pues ya No, no, veremos. no. Lo que quieren hacer es bloquear el acceso que no se puede hacer desde España a Telegram, al servicio de Telegram. Y nosotros que usamos Telegram para hablar con todos los amigos, a mí me quitan el Telegram y Bueno, ¿con qué me comunico? ¿Con qué? y mucha más gente que lo utiliza también para trabajar y para hacer otras muchas cosas. Y hay gente que paga el Telegram del Prime. El Telegram Salta es donde de de pago. pago, me estás dejando muerta. Sí, porque añade Si muchas hay más Telegram de opciones. pago, Mucha claro. gente. Pero hay. Hostia absoluta. Gracias, Andoni. ¿Y por qué quieren cerrarlo? Pues si se han quejado la Mediaset y todo ese apoyo. Claro, porque se comparten series y películas por ahí. Yo Entonces creo han que dicho chapen lo que le estén han pedido atentos a lo que explicaciones a. pongan series y cosas de esas, no a la gente que habla por ahí. Le han pedido explicaciones Dice Belén, a los métete al dueños hijo de si quieres, Telegram. Belén. La isla de tentaciones, dice Belén. Sí, Lo hasta dijo y la esta tentación. Tú ves esas gente ha pasado pendejadas. de darles explicaciones ninguna. Los de Telegram no le han dicho, no le han devuelto. Y han dicho a los otros, vale, pues si Mira, no yo nos ayer estuve contestáis ni nos viendo. decís nada, pues fuera. Yo estuve viendo ayer el Ike Jiménez, Ike Jiménez se llama, ¿no? El de la tele. Sí. Que hace directos por YouTube y estuve viendo del Telegram. Ah. Y Claro, se habla de todo. estaban hablando por el Telegram y dijo que se estaba suscribiendo más gente a Telegram que en ningún momento. Solo porque quieren quitarlo. Otro Bueno, beneficio suscribiendo, de vivir en descargándose, vamos, Latinoamérica, haciéndose chill. cuenta. Ya. Jorgeño. Es que En es una tontería. Latinoamérica Hay no te quitan el 50 millones de Telegram, Jorgeño. canales. Pues con los Allí no, españoles y no vas solo a en poder España. hablar, ¿eh? Solamente España. En España somos los burros. Si os vais a Y meter eso por. Jorginho y Belén, confirmárnoslo para hacer dos equipos. Jorginho, yo y Lucas. Y Hardy, Manu y Belén, ¿vale? Confirmármelo Eso para es. pa la siguiente. Por página web se puede descargar el teléfono. Telegram lo puede bajar desde la página oficial de Telegram. Pero por web no va. Página web. Por página web, si lo bloquean, tampoco podrás acceder, a no ser que tengas Pero una puedo poner VPN en el un PC. VS, un VR raro de eso. Acá sigue al Claro, puedes poner 100%. Como que estoy ninguna en USA, novedad al VPN, y respecto. entonces sales por otro Claro. país. Y entonces sí puedes Yo usarlo. tengo VPN de eso, instalado en el navegador. Pues entonces ya está, todo lo tienes solucionado. Pero yo tengo la aplicación descargada, no lo tengo por web. Hola. Claro, Buenas. puedes entrar por web, Joder, la de. Belén, bájate el volumen, hostia, me has dejado solo dos, tía, puta. Pues es Serás una. tú que lo tiene alto. Hola, Es una hola. putada, ¿eh? Yo espero que. Pero de que dejen hablar. No bajarte las cosas, ¿vale? Que lo chapen, pero que dejen de escribir a la gente.
Es que eso, Que si hay. Si la cosa es que hay en capen enlaces Telegram. y ya está. Que estén atentos a los que les salgan series y ya está. A la gente que la desenca. Coño, yo es que lo uso solo para hablar. En Telegram hay un montón de Uy, Iván, ¿cómo se te oye? Como a trompicones. Has metido el VRS, ¿no? Hay un montón de canales tío. En Telegram. ¡El internet! Sí, Alibor. Sí. No me estoy enterando. Yo tampoco. No me estoy enterando de nada, Iván. Es que se te oye, Iván. No. Se te oye habla, como habla. Entrecortadísimo. ¿Qué vais a hacer, Jorge y Belén, que no me habéis contestado? ¿Vais a jugar la siguiente para hacer los equipos? ¿O qué hacéis? No sé qué hacer. Pues decírmelo para cuando acabe esta partida, decir a Lucas y a Jorge que vamos a un equipo y vosotros al otro. Me salgo que mi PC no puede con su vida. Vale. Jorginho me ha dicho que sí. Venga, vale, juego. Vale, pues en la siguiente te quedas tú en el Discord este en el que estás con Manu, porque Manu se tiene que ir a la habitación para cambiar y Harry que se queda ahí con vosotros. Y Jorginho, vete luego al Fortnite 2 y Lucas, si me escuchas, al Fortnite 2 luego. Y así hacemos dos equipos de tres y ya está. Me salgo que mi PC no puede con su vida. Es pronto, son las 4:30. Vale. Marta, cuando acabes, llámame y miramos lo del color. Sí, muchas gracias, Iván. Porque me he quedado rayado. ¿Dónde vamos, tío? Se lo voy a escribir a Lucas. ¡Ay, esto! ¿Qué es esto? Ha salido Ivanovich. Sí, me ha dicho que luego me ayuda con el color. Es que me queda trauma. Voy a mandar un WhatsApp huevo aquí al amigo Lucas. Sí, pues ya tiene que acabar de dinero en la gallina y nieta. Tengo, que tengo de todo. Tengo una caña, tengo un chopito, tengo un árbol. Vale, ya estoy, ya se lo he escrito a Lucas. Como no está en Discord escuchando, pues no lo sabes. En la siguiente te invito, Jorginho. Ay. Vaya mierda. La verdad es que desde ahí se bajan muchas cosas, ¿no? En el Telegram. Yo no. Habré una como mucho, ¿no? Y súper rápido. Sí, que lo usa, sí, bajó. Como han dicho que iban a quitarlo, nos bajamos la temporada 6 del joven Sheldon. Por si acaso. Estoy con la cuenta secundaria. Vale, si yo te tengo agregado, ¿no? Con las dos cuentas, a ver. El vos como cor. Eres este, si te tengo en los dos. Te tengo. Es que no te invito ahora porque como nos tenemos que salir de grupo y irnos a otro, no te voy a invitar porque te vas a tener que salir igualmente. Qué tontería. Hardy, estás muy callado. Amalgado. ¿Qué te ha pasado con el bico arroz? ¿Qué estás mudito? Habla al principio y ya está. Se ha quedado bico en shock con lo del Telegram. Se ha quedado en shock, lo sé yo. No le afecta tanto. No afecta ni tanto. Somos buenos pendejos que somos bien estos. Aquí como somos todos unos ladrones. Aquí para gilipolleces tanto. Pero vamos, para otras cosas. Que la de millones que están perdiendo, las IES esas de mierda, que lo ve todo el mundo, menos yo, que yo no veo la tele, pues claro, pierden millones. Como dice Belén, la de la isla de las tentaciones, todas las series de Mediaset, pues yo antes veía eso, o sea, hace el año pasado. Yo no sabía ni qué. La veía de ahí. La isla me suena a yo cosa. Veía, ahora ya no. Esa mierda de putero y putera, tío. ¿Qué coño es eso, tío? Pues hombre, el hombre ya bastante difícil, ¿no?
puteros y puteras. Después se tira uno a otro, se acuestan ahí con todo y después se van juntos. Bonito, boludo. Va a rever el tren, ¿no? Emanuel, si te quieres venir, voy a jugar ahora la siguiente con... Bueno, espérate. Una con Lucas. Pues, así somos cuatro, sí. O te puedes ir al grupo de Manu, Belén y Hardy. Lo dudo. Donde quieras. Tienes huecos en las dos. En los dos picos sucesos. Me va a hacer daño con el puto subfusil. Sí, no vemos a nadie, tío. Ah, no puedes. Bueno, pues no pasa nada, amigo. Si ganamos alguna, los dos equipos, te la dedicamos. ¿Vale? Para ti va si ganamos. Que no lo sé yo si vamos a ganar. Estoy en modo manca. Mira, soy un merodeador feliz. Debajo del olivo. Esto es serio, ¿eh? Qué serio estamos los dos. Lucas. ¿Y eso? Esta celebración del pase. Uh-huh. Es una muñeca que va todo de rosa. El columpio del amor. Esa, de esa del amor de... No, ahora no creo que funciona. Muy bien. ¿A dónde vamos? Yo si veis una K de sobra o para comprar, me lo decís. Una K. Ven acá. Eso de Afrodita, lo de Afrodita se llama. Muy buenas, dragón. ¿Hay gente? Mira, te informo, dragón, como has venido ahora. Te informo. En la siguiente partida vamos a hacer dos equipos. ¿Te puedes unir si quieres? En el grupo que quieras. Se está tumbado, necesita hacer daño. ¿Qué tengo que hacer yo? Haces un disparo en la cabeza cuando uno puede entrar fusil asalto. Vaya. ¿Quién me ha disparado? En un grupo vamos a estar. A ver si me acuerdo. Lucas, Jorginho y yo. Ya lo tengo. Y en otro equipo está Belén, Manu y Hardy. Te puedes unir al que gustes. Tienes para elegir dos equipos. En la siguiente me dices que el grupo quieres ir. Yo me voy a ir al chat de voz Fortnite 2 con Jorge y Lucas. En el Fortnite 1 de chat de voz y del Discord va a estar Manu, Belén y Hardy. Te puedes ir al que gustes cuando acabe la partida. Sí, sí, te lo digo a ti, te trago. Sí, por eso te lo digo, porque tenemos hoy hueco. Tenemos huequecito. Solo me falta una diaria. Yo no he hecho nada, yo no he hecho ninguna. Viene para acá, Viene para acá el del medallón. No he hecho ninguna diaria. Es que siempre estoy. No, que no estoy. Sí, que no estoy. Necesito dar la Estás cabeza como Belén, ¿no? Estoy con la mierda hecha de los colores y no estoy yo. Vaya, tío. Mandame un boss. Ahí dice. Yo es que mañana y el martes me iré al FAL. Que alguien me mande un bot para que me cure. Yo no tengo bots. Ahí me van a reventar, que diferente. El miércoles jugaré al Fortnite, miércoles. Sí. Yo, nadie me envía un bot, tío, en serio. Tenemos dos bots y nadie me envía uno. Una puta vergüenza de ti. Te lo juego. Joder, no he hecho ninguna diaria, qué lamentable. La puta bélica esta, que mal va, a ver. Y cómo se va a alejar. Me he morido, Emanuel. Me han hecho esto con el palo. Voy a bajar un poco la veneno del disco porque no estoy. Creo que no estoy hablando. ¿Qué dice ese señor? A ver, sí. Pero cada vez que habla, coño. Te tengo muy alta y metalada.
¿Qué? ¿Qué digas esas cosas de mí? Pues yo no he dicho nada malo. Yo los tengo a todos al 90. Yo creo que están ladrando. Pues eso, no es para ladrar es que te está gritando, te está hablando muy alto. Que te está eso, con la cabeza, te está ladrando en la cabeza. No literal, en la cabeza que te está ladrando. Aquí se dice mucho lo de me está ladrando la cabeza, de que me estás ahí hablando muy alto y te está dando dolor de cabeza. La verdad es que lo mira todo para el lado malo, tío. Es negativo. Vamos, ha dicho en otras palabras que le das dolor de cabeza porque hablas muy alto. También es verdad, pero no se lo diga así, que es muy sensible. Oye. Gracias, Hardy. El Hardy que no habla, está mudito. Jorgeño, vete metiéndote al Fortnite 2 si puedes, para eso estar es preparado. Arma. La próxima me dices. Hardy, amigo. ¡Al tiro ese cabrón! ¿Montar en coche? ¿Está afuera? Está un tiro, ¿eh? ¡Ay, cógeme el brazo, Lucas! Que tengo que ver la cabeza. Ay, Lucas está muerto. ¿Alguien me lo puede coger en brazos a esto? Está la cosa, mamá, me mata. ¡Es la tuya! Vale, ya le da el amarillo, ¿no? Ya está. Da igual que me mate. El objetivo era darle la cabeza. Lo he hecho. Que tenía que... Es que si no, no hago nada, coño. Mira, a ver si te puedo invitar mientras, porque tú vas a estar en este equipo. Y ahora Jorgeño. No hay nadie en Fortnite 2. Yo ahora voy, cuando acabe esta. Sí, yo veo a un tal JJ, ese eres tú, ¿no? Ahora cuando acabe esta, me meto yo al Fortnite 2. Patachula. Increíble la empanada. Bueno, mi objetivo se ha cumplido, Emanuel. Que ya dispares la cabeza. Me ayuda a la izquierda, ya tienes una parte de... Voy a coger a Marta. Me va a coger a mí con arroz, Hardy. No, pero es que van a venir los demás, pero es que van a venir y después llegamos por Marta. El Hardy, que le gusta el bico arroz. El arrocito. Bico, arroz rico, ya te digo. Arroz con pollo. Qué rico el arroz con pollo. Delicioso. ¿Habría alguno por aquí? Ahora pica mucho Manu. El doctor Manu con tres botiquines a la fa volar. Tirando del carro. Van a ir a la empanada de Lucas, a la empanada de Marta. Y a Harry con el pico a robo. Es el de aquí, ¿eh? Vámonos, Lucas. Hay que saber cuándo ir. Mierda. ¡Qué cabrón! Están disparando. ¿Dónde Lucas? Ahí. Tienen boss, tío, tienen como tres o cuatro boss. Tienen dos boss por uno. Y viene el bicho. Pasito.
Pechito con pechito, ombligo con ombligo. He matado la increíble. Mierda, tiene mira. ¡Cucú! Es que con mira. Va a ser que no. Tengo unas armas de mezcla. Ahí hay otro. Este no es botardo, está aquí. Detrás del matorral hay uno. Han revivido ahí. No, que también tiene mira esto, vaya. Están aquí detrás de la roca. Aquí hay gente. Aquí es la bajada. Vaya. Y la garganta, tío. Están ahí detrás de ahí, Están detrás de los que vi. Me voy a coger la mierda del arma esta. Están reviviendo. Mirando, reviven. Escopeta de no sé qué. Ah, de hierro. ¡Ay, coño! ¡Me quedé! ¡No! ¡Me quedé en la caja! Voy a coger franco, tío, un botiquín de ahí, ¿no? No podía pillar. Pero con la tontería quedan. ¿Dos? Quedan dos, ¿eh? Eso he dicho. ¡Mira qué coño! Victoria rarísima, no, lo siguiente. ¿Qué ha pasado? Que los mancos Hardy, Manuda, Lucas, Empanao y Marta han ganado y su Victoria se han llevado pim pam pum. Toma la casitos chi. Muy buena, muy buena. Y chotomate, kudasai, chotomate. Yata. Yata.